El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, inauguró en Cancún el cuarto foro Construyendo Alianzas, Mujeres y Medio Ambiente, para dar seguimiento a las acciones que impulsen el empoderamiento de las quintanarroenses con programas que disminuyan la desigualdad social. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que, según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, el 70% de la población mundial que vive con menos de un dólar al día es mujer. Por ello, en Quintana Roo, a través de la capacitación para el autoempleo y los programas Huertos de Traspatio y Crédito a la Palabra impulsan su economía e independencia. Según el UNIFEM, el 70% de la población mundial que vive con menos de un dólar al día son mujeres. pic.twitter.com/zj8ppk4juj Carlos Joaquín, @CarlosJoaquín, February 1, 2019. Carlos Joaquín, a favor del mando único por decreto. En una entrevista, al finalizar el IV Foro Regional, Construyendo Alianzas, Mujeres y Medio Ambiente, Carlos Joaquín advirtió que el mando único se implementaría por decreto en los municipios que no estén dentro de esa estrategia de seguridad pública, como es el caso de Solidaridad, Playa del Carmen, cuya alcaldesa ha manifestado su total desacuerdo con respecto a esa forma de coordinación policial. Asimismo, reiteró su confianza hacia el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, en el estado, Jesús Alberto Capela Ibarra, pese a las acusaciones de que presuntamente recibe $1 millón semanales de parte del crimen organizado, de acuerdo con una narcomanta que fue colocada el pasado lunes en Cancún. Carlos Joaquín enfatizó que si hay algún impedimento para su aplicación, el mando único se establecería por decreto en las policías municipales de la entidad y dijo que existen avances con los 11 ayuntamientos para contar con dicho esquema de seguridad. Actualmente, Benito Juárez, Cancún, Cozumel y Tulum trabajan operativamente bajo ese esquema. Sin embargo, en el caso de la primera demarcación, el Cabildo aún no aprueba el convenio por diferencias relacionadas con temas administrativos, incluso, y una falta de plan de trabajo. Con información de Twitter y qro.gov, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.